¡Hola! Y bienvenidos, fans de Video Game. Soy el Viator, estamos aquí en Ciencias, Tetas y Pan. Episodio 30, 30 nada más, 30, número 30, un bonito número. No era 31, el último era 30 también. Es verdad. Cuando tienes razón, tienes razón. Este es el... ¿el que has dicho? El 31. Ah, sí. Este es el 31. ¿Y qué vamos a hacer hoy, Josema? Te preguntarás. Es una muy buena pregunta. Vamos a terminar la construcción de esta cosa, así que sube cuando puedas. Vale. Esto no va... Ajá. Creo que puedo ver el problema aquí. A lo mejor no puedes subir. Es que el problema es que el tío que hace esto en creativo lo hace como súper cómodo porque... Bueno, te jode, creativo cualquiera. Ah, claro. Entonces el tío lo hace como súper cómodo. Me cago en la leche. ¿Has caído? Sí. Bien. ¡Purista! Pero hay que subir. Ya. Yo estoy esperando que me hagas un purista como acabas de hacer. Se llama purista a partir de ahora. ¡Purista! ¿Me vas a hacer un purista? Te hago un purista cuando llegue. Que me va a costar. Vale. Es costoso llegar hasta arriba. Y luego será un asco, porque luego hay que ponerse a poner dispensers. O sea que esto aún puede ser aún más asqueroso. Pero bueno. Vale, ya puedes subir. Te das cuenta, ¿no? No, pero puedes subir, ¿no? Está la escalera. ¡No! ¿Puedes darme un purista otra vez? Antes de que toque el suelo. ¿Te habías caído? Sí. Al bujero. Bujero. ¿Has cogido toda la arenisca de abajo? Sí. Pues vamos a tener que buscar arenisca. No. ¿No? ¿No crees? No. Y si no, tengo como 4 estas más de piedra, así que... No. Me voy a buscar arenisca aquí ahora. Pero que esto no se va a ver. Ángel. Que no se ve esto. ¿O haces un dibujo encima con piedra y arenisca o...? Ay, madre de Dios. Me voy a buscar arenisca. ¿Te hago un dibujo? Vale, pues haz el dibujo, venga. Dame toda la... Dame toda la arenisca que tengas. Ya no tengo más arenisca. Junta... ¿No se puede hacer arenisca juntando arena? Puedo probarlo. Porque arena tenemos mucha. ¡Ay! Quizá me comió... ¡Yo tengo caída de pluma 4! Era mentira. Ya, me imaginaba que sí. Quizá... No, espérate, ya que estoy en casa voy a coger arenisca. Vale, sí, sí, cogerla. ¿Tenemos? Pues supongo que sí. Me cago en Dios, cuando tenemos aquí arenisca. Corre que te... ¿Arenisca lisa? Corre que te desaparecen las cosas. Vale, sí, cuatro de arena dan una de arenisca. Hazme... ya sabes. ¿Y yo cómo bajo...? ¿Tú crees que...? ¿Me haces un...? Por favor. ¿Tú crees que...? Ya, suficiente. ¿Me haces otro? ¿Cómo bajo yo hasta ahí? Espera. A la baja. ¿Lo tienes todo? Creo que sí. Pongo mis elitros, los pantalones de diamante, esto de diamante. Un escudo. ¿Ya lo tienes todo? Ya lo tengo todo. ¡Vuela! Aló, gilipollas, me voy a buscar mi propia trampa. A la de Enderman, la tienes que hacer tú, Esa no es arena, eso es arenisca lisa. Bueno, sí, pero no sé diferencia. No, ya, desde arriba. ¡Sí! ¡Es que tienes que usar el wallet! Dame más, anda. No, pero hachazos no, arenisca. ¡Que no tengo las alas puestas!
No, sí. Dame arenisca. Ay, Dios. Tres corazones nada más. Filipollas. Gracias. Gracias. Ay. Es que no, no me lo esperaba. Buena, reggaetón. Pero... Jolín, nadie quiere subir. Ay, qué lento va a ser esto. Entonces, ¿tienes arenisca o no? Que sí. Espera, no me hagas TP. 5, 4, 3. Dame. ¿Te das cuenta que hasta que no la sueltes toda no puedo soltar, no puedo coger nada, ¿no? Arenisca lisa. Como por debajo se vean diferentes, hay que hacer todo de la rugosa, ¿eh? Pues si por debajo no se va a entrar. ¡Pues eso! Tampoco por arriba. Por arriba aún podemos venir volando. Para ahí hay que iluminar, por cierto. ¿Por dónde? Toda esta parte de arriba, aquí no puede aparecer nada. ¿Ponemos antorcha por bloque? No, antorcha por bloque no. Antorcha por bloque. ¿Tú tienes tantas antorchas? Jolín. Que me equivoqué yo. ¿Puedes...? Jolín. Vale, el problema es que tú tienes antorchas. Porque yo no. Pues vamos a buscar antorchas. O puedes ir a la casa y pillar. Espera un momento, por favor. O podemos pillar madera y hacemos antorchas de... ¿Dónde están? De palo. Quita las escaleras. ¡Uy, que me mato! No, no me mato porque tengo caída de pluma 4. Voy a poner antorchas, ¿vale? ¿A dónde? ¡Jolín! ¿Cuándo no había arenisca? ¿De verdad tú crees que la mejor manera es esa? Sí. Además me ha hecho bajar, qué perro. Ajá. Madre mía, que si tenemos antorchas. Vale, ya puedes. Espérate, ¿no? Aún no. Ojo, un bloque de carbón por si acaso. Esta serie fue purista en su momento. ¿Vienes ya? Con lo que lleves. Todo eso es tuyo. No me las ha podido dar hechas, ¿no? Me las ha tenido que dar por cachos. Como los fascículos del cefa. ¿Fascículos? ¿Cefa? No, no era cefa. Aprende con cefa. Sí, era cefa. No, creo que no, en realidad. Ay, Dios santo bendito. Espero no tener que bajar nunca más de la trampa. El resto de la serie aquí. Hay unos que tienen un server super mega guay. En plan. ¿Vas a quitar la escalera esta de dentro? Sí, hay que quitarla. Que tienen un set. Vale, ya puedes, ya sabes. ¡Jolín! ¡Uy! Sácame, quita eso. Que dijeron un día: oye, vamos a empezar de cero en nuestro propio mundo. Y se fueron como no sé cuántos mil bloques de lejos. No. Que no lo estoy poniendo todo de golpe. Ojalá no te cojan el lado de la pintura. Así va bien. ¡Josema! ¡Así va bien! ¡Ya no va a aparecer nada! ¡Cales! Yo no sé tú si... ¿Quién va a...?
Que así va bien. Porque no tengo un cubo de agua, si no veíamos quién tardaba menos. Más. Vale. Ahora hay que hacer la redstone. Uf, vale. Ahora, pues ya sabes lo que puedes empezar a hacer. La redstone. Muy bien. ¡Ahí va! Nos hemos dejado el este. Bueno, da igual, pues voy a tener que entrar igual. ¿Cuántos bloques son? ¿Eh? La parte de arriba, ¿cuántos bloques son? No sé, unas cuantas. ¿Cómo se hacía un... aquí, repetidor. Así. ¡Ahí va Dios! ¡Piedra! No tenemos piedra. ¡Oh! ¡No! Está bien que hayas traído todo ese carbón, porque hay que quemar piedra. Pero... ¡No! ¿Cómo que no? Tenemos un montón de piedra quemada en la... Piedra lisa en la casa. ¡Ya! Pero un montón. ¡Ya! Claro. De la frase que has dicho, ¿cuál es el problema? ¡Ay! Espérate, ¿dónde está? Vale, aquí está eso, pues... Voy a por piedra. ¡Jolín! Tú te estás ya tomando. Habrá un momento que no te haga TP y tendrás que venir hasta aquí corriendo. Es tu piedra, eh. Vale, ya está. Ya puedes hacerme un. ¿Cómo has dicho lo que se llamaba? La madre que lo parió. El comando es purista. Toma. Pero la tienes que tirar una a una de verdad. Lo mataba a patadas. La he cogido toda. ¿Ya? Pues ¿por qué no la sueltas toda de golpe? Vayas. Toma, toma. Toma, toma. Ay. Aprende con Cefa. ¡Guacha, guacha! ¿Por qué dejas mierda aquí fuera? ¿Puedes hacerme un cofre delante y guardar lo que tire? Puedo mandar a la mierda tres pares de veces y muy rápido. Toma. ¡Qué le pollas! Habías dejado esto. ¡Jolín! Ni siquiera he hecho el cofre, es que de verdad. ¿Tú qué haces en esta serie? ¿Tú qué haces? Aparte, si voy a hacer el cofre ahora, es normal. Aparte, absolutamente nada. Madre mía, te estás tomando mucho. Absolutamente nada. Y que no los puede ni poner en el suelo, los tiene que dejar ahí. Me cago en la leche. Ah, no, tú te apañas, tú te lo dices. Los tiene que dejar ahí. Ni siquiera los puede poner. Ángel, te noto un poco alterado. Que no me estás ayudando nada, absoluto, hombre de Dios. Me voy a... Sí, por favor, lo que sea. Mi episodio. Oh. Mi episodio. Mío. Mío, 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 mío. Gracias por tu roca. Ha tardado. Por culo, hombre, ya. ¿Qué te pasa? Que estoy muy solo. ¿Tus padres no te quieren? Sí. Creo que estos son repetidores suficientes. Esto aquí, esto aquí. Hay que volver a subir. ¿Has subido con esta arenisca? He subido con un montón de arenisca. Hombre, la verdad es que esa puede valer. Vale, a ver, los dispensers. 8 van bien. Hace falta 8 cubos de agua. ¿Crees que eres capaz de conseguírmelos? ¿Dónde estás? Abajo. Vale, mira, toma. 8 cubos de agua, pero llenos. Te los lanzo. Uno. He dicho dos, llenos. Ya, dos hay llenos. Uno está vacío. Llénalos de agua. El agua infinita no está por aquí. Estaba por aquí. ¿La hemos quitado? La hemos quitado, pues... Nada, da igual, ya los hago yo. Muy bien.
Ya la hago yo, al fin y al cabo. Si es que todo lo hace yo, si es que total, ya que me da. ¿Para qué voy yo en contra de la naturaleza? Si está claro. Y al final tengo que hacer yo todo. Que noto. ¿Tienes cubos? No tengo más cubos. Teníamos. Ah, vale, aquí está. A ver, ahora subir. Ay, por Dios. El sol me acaricia con sus rayos. Y acto seguido te doy una paliza, gitano. ¡Calla, marica! ¡Hala! Encima homófobo, madre. No, es que he visto Gran Torino hace poco. Ay. La verdad es que Gran Torino. ¡Ve! Se sostendría menos si no fuera. Joder. Menudo pedazo de inútil que eres. Con razón no te contratan en ningún lado. El sol me acaricia con sus rayos. Ya está. Estoy contentillo. ¿Qué haces ahí abajo? Colocar los dispensadores. ¿Cómo se coloca? ¿Te ayudo? ¿Te echo una mano? ¡No! ¿Seguro? ¡No! ¡No tienes que iluminar aquí! ¡Acá aparecen los monstruos! ¡Si iluminas no pueden aparecer! ¡Oh! ¡Vaya! Pero sí, mientras trabajo puedes iluminar. Pero luego hay que quitarlas todas. Me hace falta agua. No me quites, no quites ninguno de esos cubos, ¿eh? Vale, no quites ningún cubo de estos, ¿eh? ¿Que quite qué, perdón? Que no quites ningún cubo de los que hay en los dispensadores. No, este está mal puesto. ¿Lo puedo poner en el centro? Lo voy a poner en el centro. Queda más... Da literalmente... Vale, pues no, pues solo por eso no lo voy a poner yo en el centro. Bueno, así te he hecho una mano, te acompaño en esta maravillosa aventura. ¿Has intentado matarme? No. ¿Dónde está la escalera? La has quitado, gilipollas. ¿Yo? ¿Me vas a dejar aquí? ¿Tú te apañas? Pero Ángel, somos un equipo. No, 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 no. Hay que colaborar. Ay, que me echas, hijo de puta. Hola, cogito la mierda, los bloques estos. ¿Estás contento, eh? Sí. Hostia, esto no tiene que estar aquí. A ver, voy a hacer unas cuantas reformas, ¿vale? ¿Por algún motivo te has creído que la trampa es tu soltador de mierda personal? Ya. Vale. Vale, vamos a hacerlo bien. ¡No! ¡Ay, no, mierda! No te pienso hacerte pena una sola vez más. Me tiro al pico. No, no. No te haces TP. ¡Apáñatelas! Mira, mi perro. Te noto un poco rencoroso, mi, eh. Mi perro ha ladrado. Se ha puesto nervioso por este último. Acto impío de odio que he lanzado hacia ti. Esta última puya, esta última. ¿Sabes cómo se llama el tienda y el episodio? ¿Qué título le he puesto? El ingeniero y el lacayo. ¿Te gusta? A mí también. El ingeniero y el lacayo. Ay, luego te preguntarás por qué te reventé. Averigua quién es quién.
El ingeniero es el del vídeo, en la calle soy yo, y tú eres la mierda, me piso el zapato. Tú eres la razón. Tú eres la razón de que me. Todavía te odio más, Tú eres la razón de que me duche. ¿Dónde te va la comparsa a pintarla? Qué una bien. Una bota de paso helado 2, protección contra el fuego. Qué bien, bien, te lo va a pasar pintando la comparsa. Madre mía. Mira, sí, allá abajo tienes a un. Allá abajo tienes a tu amigo, el de las llamas. ¿Dónde? Ahí está, va dando vueltas. ¡Uy! Hay monstruos en la trampa. Se ha quedado mirando la construcción en plan de esto no estaba aquí cuando yo vine la última vez. Buenas tardes, caballero. Sus ¿Qué tiene usted para mí? Sus viajes le han llevado lejos. No me interesas. ¿Te puedo matar? Necesito comida, urgente. ¿Sabe dónde hay, no? ¿Sabe dónde hay comida, no? Ya, pero... salmones. ¡Ah! Oh, se ve gilipollas, claro. Me he puesto la bota de Frozono y... Qué buenas botas. Botas que me puedes devolver, por favor. Gracias. Sí. A su sitio, por favor. Gracias. A un barraquil todo loco. ¡Hoy, Josema! Hoy estoy capaz de hacer un barraquil. Fíjate lo que te digo. Hoy no te conviene. Eso no sería una serie purista. Hoy soy capaz. Fíjate. Otro día no. Pero hoy capaz de hacer un barraquil estoy, ¿eh? Fíjate tú. Hasta qué puntos hemos llegado. Vale, esta mía que. Voy a tener que mirar bien cómo se hace. Por hecho, sí, un poco por encima, pero. Hay que hacer otra cosa primero, a ver. Necesito más comida. Tú no necesitas nada porque no estás haciendo nada. ¡Nada! ¡Nada necesitas porque nada estás haciendo! A ver, ilumina el techo. ¿Cuál es el siguiente paso? Mira. Eso, vale, eso está hecho. Y ahora ahí abajo también. Todo menos uno. Más comida. Vale. Puedo hacerlo. Puedo hacerlo. Yo creo en las hadas. Sí, creo. Yo creo. Ay, qué pesado, por favor. Amplía tu repertorio. Ángel. ¿Qué? ¿No me quieres ya? Nunca. Yo creo que sí, ¿no? Ángel. Puedes hablarme, puedes contarme cosas. Si estás mal, no te preocupes. O sea, ¿estás bien? ¿Quieres que hablemos? Me da miedo preguntártelo, pero ¿vas a hacer algo en el episodio de hoy? Sí. Voy a decorar toda la parte de afuera de todo esto. ¿Te parece bien? Sí, eso vas a hacer. Si quieres, me dejas a mí la cosa de la redstone. No, pero hay cosas que puedes hacer que no requieren redstone, pero puedes hacerlas, ¿sabes? Dime 77. Vale, sí, decora. Ponte a decorar, anda. Mira, vete como. ¿Ves el desierto? Camina hacia allá en dirección contraria a la casa. Y cuando veas otro bioma que no sea desierto ni mar, ahí haces decoración de la trampa. La mismita decoración de la trampa. Y luego vienes aquí y la trasladas. Pero para el año 2025, ¿vale? Me siento atacado, El año 2025 cuando seas útil. Me siento atacado, Ángel. Me estás doliendo lo que me estás diciendo. Hasta entonces va a ser difícil. Yo pensaba que me querías.
¿Estás bien, Ángel? ¿Quieres que hablemos? ¿Estás bien? Quiero que te calles la boca. Estoy haciendo esto, estoy pensando y me cuesta un montón. ¡Ay, que hace falta la mierda esta, que no la tengo! Está Madre bien. Dios. ¿Tú crees? ¿Tú crees que es necesario esto? ¿Tú crees que hace falta? De todos los hitos que había, me tenía que meter aquí. ¡Cago en la puta madre de Dios! ¿Cómo se hace esta mierda, eh? Aquí. Comparador. 3 de piedra, 3 antorcha, 1 de cuarzo. Y hago así y luego así. Piedra, 3 antorchas, 1 de cuarzo. Solo hace falta un comparador, vale. ¡Ay, que hay que volver a subir! El sol me acaricia con sus rayos. Está bien, Ángel, deja hablemos. A ver. Ángel, te noto un poco irascible. 1, 2. Y esto va aquí. Ahí va una palanquita. ¡Ay, que necesito una palanca ahora! Bueno, puedo hacer rápido, a ver. Esto aquí, siempre es al revés. Toma. Y ahora ya. ¡Toma! Todo esto con 4 ticks hasta el final. Es hasta el final, a ver. Son 22 repeaters. O sea, los tengo que contar y todo, fíjate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 2 de redstone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¿Y ahora qué? ¿Y al final qué? Solo uno. ¡Anda! Y hacemos un pulso. ¡Onda! ¡Funciona! ¡Oh! ¡Qué guapo! He hecho un reloj. Muy bien, Ángel. Estoy bastante orgulloso, la verdad. Que es energía infinita. Si la redstone existiese en el mundo real, todos los problemas del mundo se acabarían, ¿eh? Sí. Claro. Energía infinita. Ahora mismo el mayor problema del universo es que la energía no es infinita. Pues si la energía fuese infinita, se acabó. Pero algo existirá que sea infinito, ¿no? No, nada. Los números. ¿Algo que no se haya, descubierto? Los números. No, Josema. No. Eso no funciona así. Y los que creéis que. Y los que creéis que sí estáis enfermísimos. Eso somos es muy. Es que. Claro, todo no puede saber si no hay viajes en el tiempo porque la ciencia sigue descubriendo cosas. Entonces puede ser que todavía no hayan descubierto los viajes en el tiempo. Pero de aquí a muchos años se conseguirán descubrir y tú te callarás la boca porque habrá viajes en el tiempo. Y entonces verás que los viajes en el tiempo, pues... Sí. Y ese es mi... ¡Ay, va Dios! ¿Te has matado? No, pero... ¿Ha aparecido un amigo, un negrazo, un... algo? Durísimo espectáculo el que acabamos de vivir, ¿eh? Sí. ¡Oh! Dios, vale. Sí, no pasa nada. Todo está bien. Todo es fabuloso. Todo es divertido. Todo está bien. ¿Sabes qué vi la 2 hace poco? Vaya puta mierda. No. O sea, es... Me gustó más la primera, la 2 me dormía. Ya, pero, o sea, la primera es mejor, pero no por ello está mal, está bien. Me gustó más de lo que yo creía. No me gustó. Ya, no tienes criterio alguno. Anda, ¿no has puesto todos los cubos en el centro del dispensador? Porque me has echado, hijo de puta. No he echado de ningún lado. ¡De tu vida!
Pero si eres tú el que, más engañó con la comparsa. Eso es mentira. Cuando yo seguía, cuando yo empecé a tener novia, ¿qué hice? Seguir quedando contigo. Cuando tú empezaste a tener novia, ¿qué hiciste? Pues seguir quedando conmigo. ¡Pero la comparsa! ¡Yo por ahí no paso! Todo es fabuloso. La comparsa ha sido el mayor detonante de... ¿Qué estás haciendo? Sabes que ahí abajo tienes que iluminar un montón, ¿no? ¿A dónde? Debajo de esto, de esto. No, si lo relleno de tierra. ¿Lo vas a rellenar de tierra? Sí. Pero, que... pero qué ineficiente eres. Dame toda la arenisca que tengas encima. No, te voy a dar un cagarro. Toda la arenisca que tengas encima, esa mierda. Esa es toda la arenisca que llevo encima. Me parece bien. Esto, a ver, que lo mire así por encima. Esto en teoría está bien. Aquí falta esto y falta esto. La parte de abajo está hecha. A ver. ¡Todo es fabuloso! Madre mía. Yo la verdad. Calla un momento, estoy. Últimamente te digo. ¡Cállate! Comes pollo, no engordarás. No engordarás. Esto fuera, esto fuera. ¡Uy, jorín! Esa boca, hombre. ¿Qué? Me he dicho jorín. ¡Esa boca! ¡Jopetis! Puedo soportar eso, va. ¿Jolín, no? Pero jopetis sí. ¿Y jopelines? Te estás pasando, ¿eh? Qué bonito es volar. Oye, voy a acabar matando al tonto este. Me está poniendo nervioso, ¿eh? Esa frase se puede aplicar a cualquiera de las personas que están en este área ahora mismo. Es un poco... joputa, ¿eh? Hoy es un mal día, Josema. ¿Dónde está la madera? Que no me quites de... Que estoy haciendo cosas útiles. ¿Tú también? No, en absoluto. Ahí está el punto de todo esto. Que tú puedes creer que sí, pero no. De hecho, lo tenía pensado, pero al final se nos ha olvidado. Pues digo, me va a ayudar con la naranja, pero no. Te dije, yo hago esto y tú haces la otra, la de caña de azúcar. Claro. Pero ya veo que no. Ya la haré en mi próximo episodio. Claro. ¿Y querrás que yo te ayude? No necesito tu mierda de ayuda para hacer algo tan simple como una granja de... Precioso lo que acabas de decir. No te pienso ayudar a hacer la granja de azúcar. Vale, vale. Te va... Eso es lo que me quieres como amigo. Te vas a comer un garrón de la gran flauta. Un, dos, tres, cuatro. Uah. Ahí está, en teoría ya está. Perfecto. A ver. Vale. Ahora a subir. Oh. ¿Mari? Fuck. Me pasan unas cosas que no me las merezco. ¿Qué te pasa, Ángel? ¿Qué te ha pasado? Cuéntamelo, cuéntamelo. Yo puedo oírte. Oírme. Me oyes, pero no me escuchas, Josema. Yo te sigo queriendo igual. ¿Has visto? Soy más profundo que un ano. Joder. Soy más profundo que el vídeo de la bicicleta. Esa sí es buena. No lo encontré. Supongo que en algún momento de mi vida diré, Corey, pásame el vídeo de la bicicleta y me lo pasará. ¿Estás decorando la trampa por fuera? ¡No! ¡Estoy poniendo la redstone!
Muy bien. ¿Tú crees que yo que me voy a molestar yo en decorarla? No, ya sabía yo que estoy poniendo la redstone, que es lo a ver. ¡Uf! Tú cuando construyes una planta nuclear, Josema, ¿qué haces primero? Contratando a gente que sepa construirla. ¿Qué haces lo primero? Ganar pasta para poder construirla. No. Las cosas bien. Si tú tienes que construir una granja nuclear, ¿vale? Sea lo que sea eso. Tú quieres construir una granja nuclear, ¿vale? Sí. Y estás en ello. Tú dices, quiero una granja nuclear para tener energía nuclear infinita. Y te dicen, ok, no pasa nada, te la puedo hacer. Mientras te están haciendo el diseño y todo, mientras están haciéndolo todo, entonces llegas tú, con tus manos lavas y dices, ¿puedo poner estas flores aquí abajo? Señor Josema, pero el reactor aún no está estable. Hace falta... ¡Pone las flores! ¿Esa es la voz que tengo yo en tu cabeza? No, era esta. Pero, o sea, tú... Pero las flores también me hace gracia. ¡Pone las flores! Señor Josema, por favor. Tengo que alimentar a mis hijos, por favor, señor Josema. ¡Ah, flores! Señor Josema, ahí va el reactor. ¡Ay, que va un helecho! No voy a decir nada. Aquí hablo y claro, aquí recibo, no sé. ¡Dos helechos! Señor Josema, por favor, ahí va la puerta de seguridad para salir. ¡Una pachira! ¿Una qué? Una pachira, es un tipo de planta acuática. Que la tengo por el centro de... Señor Josema, aquí va el agua que va para enfriar y tal. ¡Dos pachiras! ¡Y algas! ¡Vamos a hacer sources de agua, señor Josema! Esto no es el Minecraft. Aquí un día, aquí Ángel una vez habló de sources de agua, yo voy a hacer sources de agua. Antes, recuérdame, antes de que acabe el episodio, tengo que decir una cosa muy importante, ¿vale? Sí. Y te tengo que contar un chiste sobre un canario. Vale. Creo que esta mierda ya funciona. Vale, pues pon la prueba. No, la prueba es que tendrían que empezar a caer cosas. ¿Y dónde están tus putas cosas? Voy a verlas. A ver. ¡Ah! Vale, alguien ha dejado esto iluminado. Ah, la parte de dentro. Ajá. Sí. Josema, ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde es aquí y qué es lo que hay en aquí? Ángel. Ay, mi madre. Bueno, no, en teoría está bien. A ver. Todo es fabuloso. Taratata. A ver. Ah, pero hay que dejar más tiempo. Ah, vale. Fuck. Vamos, que va a pasar como la otra. Fuck. No. Más tiempo en otro sentido. Hay que hacer un interruptor de encendido apagado. Vale. Ya te pillo. A ver cómo lo haces. ¿Dónde está la palanca? Pones... ¿Estás hablando contigo mismo? ¿Solo? Sí. ¿Dónde está la palanca? ¿Bien, Ángel? ¿Quieres que...? No sé, si quieres hablar de cualquier cosa.
Esto lo hace en creativo. Si no, no se puede. ¡Ángel, por favor! Si no, no se puede. O sea, si no lo hago en creativo, no puedo hacerlo. No, en serio, si no lo hago en creativo, no puedo hacerlo. Pero esto es un poco un coñazo. Ángel. Esa boca. ¿Qué es esto? Esa boca que nos ven niños. O sea, los tuyos. ¿Ves? O sea, imagínate hacer esto en survival. Pero ahí será tu puto problema. En teoría esto debería funcionar. Del palo caer bichos. A ver. Todo es fabuloso. Arriba que pone, así así. A ver, está igual. Vale, entonces si yo cojo una palanca. La pongo aquí. No. No, esto no está bien hecho. Ay, Dios. Ah, tenemos que dejar encendida. Joder, macho, de verdad. No odio más en la, no odio más en esta vida que cuando estás calla. Haciendo cosas y te viene a la cabeza una canción y no puedes parar de cantar. Calla, que estoy pensando. Jolín, porque esto ahora no va. A ver, ¿cómo lo deja? Lo deja apagado. ¿Pero apagado cómo? Apagado de que todo eso tiene que estar encendido. Si está apagado no puede estar todo encendido, ¿eh? Es que se me apaga, no sé por qué. Porque eres un mierdas. No tendría, esto no tendría que apagarse. Claro, pues es que le estoy... Claro, entonces al por qué no se le apaga. No eres capaz de seguir un tutorial de YouTube. Espera. ¿Has visto el 2 de Doctor Stone? Vale, ahora. ¡Calla! Espera. Se le hijo de puta. Ha usado mi... mi arenisca para eso, pudiendo haber usado cualquier otro material. Lo he hecho en creativo. Pero... ¿Y si ahora yo hago esto? ¿Te das cuenta que luego vamos a tener que sacrificar ¡Jolín! A los dioses? ¡Cállate, por favor! ¡Que no funciona esto! Ah, te está poniendo nervioso, ¿eh? ¡Josema! ¡No me estás ayudando y no funciona esto! ¡Cállate! No está cayendo nada abajo, ¿no? No lo sé, no lo he mirado. No, pero no creo que esté cayendo nada. No ha tenido tiempo de spawn siquiera. ¿Has mirado a ver si queda alguna antorcha dentro? No queda nada dentro, está completamente apagado. Pero como, por cómo está hecha el agua... A ver si le han actualizado algo. No, bueno. Madre, que es tu mazo, maricón. Ven aquí.
A ver, creo que ya. A ver. Ahora ya. ¿Ya funciona? Ahora está en off. Pongo una más, ahora está en on. ¿Y por qué no se mueve? No, ahora está en off. Hay algunas antorchas que no están encendidas, ¿Y si la pongo en...? Ya lo sé. Vale, vale. Ahora está en... No, es para avisar. Ahora está en off. Y ahora en on. Ahora ya está. Vale, 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 vale. ¿Cómo se hace el interruptor entonces? Ah, vale. Es igual, pero poniendo esto aquí. A ver. Ahora está en off. Vale, ahora está apagada. Pero si cambio esto, se enciende. Vale, 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 vale. Oh, Dios, en teoría esto ya está. Toma. Vale, creo que esto ya está. Me alegro muchísimo por ti, compañero. Pero ahora la prueba. La voy a apagar. Y voy a subir arriba, a ver. Es que cuando está apagada hay agua. No tendría que haber agua. Se supone que solo hay agua cuando está encendida. A ver, quizá tenga que volver a... Jolín. Ah, era... Ay, tiene que ser por los pulsos, seguro. Porque he ido trastocando los pulsos. Vale, vale. No, la voy a hacer en creativo y ya está. Como estaban los pulsos corriendo mientras la fabricaba. Él lo pone todo al final, pero yo mientras la fabricaba, entonces los pulsos no han salido bien. Y entonces se ha vuelto loca la trampa. Se ha vuelto loca en el sentido de que está como... O sea, hay agua todo el rato, cuando no tiene que haber agua en todo el rato. Tiene que haber agua solo de vez en cuando. Entonces no les da tiempo a los monstruos a aparecer siquiera. Y el problema es... Nada, ya está. Ya lo he solucionado. Ah, vale, vale. Ay, macho, qué listo eres, truco. El problema era que no... ¿Cómo lo duplico? Ah, vale, sí. Uno. La trampa está en off ahora, ¿no? ¿Ya me lo dirás tú? En el interruptor tiene que poner off. ¿Puedes mirar un momento? Sí, claro. El interruptor tiene que poner off. Apagado. ¿Lo doy encendido? No, 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 no le des, no le des, no le des. Le doy encendido. No le des encendido, déjalo como está. Dale encendido cuando yo te diga, ¿eh? ¿Ya? No. Vale, métele ahora. Enciende. Ya. Vale. Aparecen todos. Menos este, porque este no.
Ah, porque no, aquí no llega Redstone. Vale, ya en teoría se van a ir todos. ¿No? A ver. No la toques, déjala como está, déjala como está. Y se va todo el agua. Vale, muy bien. Lo único es aquí que faltará Redstone seguramente. Ah, claro, falta uno de estos. Ay. Ay. Qué duro es esto, de hacer trampa, joder. Ha sido bastante horrible este concepto. Ala, uno más de agua. Vale, pues en teoría esto ya funciona ya. Pasa que parece que no va. Pasa. O sea, yo la dejo en apagado. La voy a dejar en apagado. Jolín, esto es un poco cerrado, ¿no crees? Esta entrada principal. Sí, es un poco cerrado, pero... Entonces, ahora está apagada. Podemos subir un momento. Porque ahora aquí arriba deberían spawnear bichos. ¿O no? ¿What? ¿Por qué hay agua? Ah, no, vale, el agua de abajo. ¿Pero por qué no spawnean monstruos? Tenemos solo un problema, y es que no spawnean bichos. ¿What? ¿Se supone que spawnean bichos aquí? El material en teoría da igual. A ver, coloca los bloques. Eso lo hemos hecho bien. Los dispensadores. ¡Estoy vivo! Ya lo veo, ya. Enciendes arriba. Pues sí, a él ya le están cayendo. Cuatro ticks. Subimos la señal. Si no, si esto lo hemos hecho. Si toda la parte de fuera está bien. Todo es fabuloso. Coloca el agua. ¿Por qué no aparecen bichos? Pues yo no sé tú, pero por fuera están apareciendo un montón. ¿Cómo que por fuera? Sí, la 2x3. ¿Dónde? Abajo. ¿Abajo en la cueva? Sí, no, por las inmediaciones. ¿Cómo que las inmediaciones? Cerca de aquí. Esto no puedes tapar, Josema. ¿El qué? Perdón. Esto tiene que estar así a la vista. Al menos eso. No sé a qué te refieres. ¿Tienes comida encima, por favor? No. Sí, toma, 13 panes. Jolín, me estoy poniendo nervioso, pero esto no va. Pero debería ir, o sea, ya lo que queda solo es spawn de monstruos. Y eso no tiene más misterio. O sea, en una zona oscura aparecen bichos. Eso es de Minecraft base. La dificultad está en difícil, en complicado, ¿sabes? No me está gustando nada esto. No aparece nadie aquí dentro. ¿Estás poniendo nerviosete? No han podido cambiar el spawn, ¿verdad? En la oscuridad aparecen bichos, eso no tiene ningún tipo de... Hombre, hasta ahí llega, ahí tienes que tener razón, por narices, seguro. Vale, vamos a poner uno aquí. Nada, pero que en el espectador tampoco, ¿eh?
¿Qué es esta mierda, tú? ¿Cuánto hay que iluminar? No creo que tenga nada que ver con cuevas subterráneas, ¿no? No lo sé, Ángel, yo que... No, ya, pero... Como... Si es, no, no sé, tendrían que aparecer bichos. Está completamente a oscuras. Estamos cerca. Hay roca, o sea, hay sitio donde pueden aparecer. No sé por qué no aparecen. Las alturas están bien, está todo bien. Aquí dentro de los cofres hay lámparas. ¿Puedes puede tener algo que ver? No. ¿Qué tendrá eso que ver? Uy, pobre conejo. Estoy iluminando por las cuevas de abajo, pero tampoco... O sea, cuevas hay siempre en Minecraft. No puedes... No puede no haber. Aquí hay cuevas y oscuridad, entonces tendrían que... No lo estoy entendiendo, no lo entiendo. Arriba tendría que haber un montón de monstruos. Pero no hay ni uno. Es que no se oye nada. No sé, si es que no aparece nada. ¿Qué luz hay? Si es que no hay ninguna luz. No hay ningún foco de luz. Por el material no puede ser. Quizás sí, no sé. Te da aquí, coño. Estoy... Mira, para cualquiera que haya construido sobre la tierra y no consigue la aparición de monstruos, intenta esto. Construye una capa de 128 más bloques sobre el techo. Perdón, una capa de... Calla. Ah. Puede ser, pero no tiene mucho. No tiene mucho, a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Espera, voy a usar el andamio. Sí, ya esto es full creativo porque también quiero que funcione esto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 16, 17, 18, 29, 30, 31, 32, 33. Cien, 110, 120, 8. ¿Qué estás haciendo ahora? Nah, mejorar. Dale al shift. Intenta no caerte. Tú y yo vamos a esperar aquí un ratito. En teoría... ¿Vamos a esperar aquí un ratito? Es que en teoría, si estamos abajo en el suelo,
Los mobs aparecen alrededor de todo. Pues si estamos aquí arriba, aparecerán solo donde pueden. En el rango. Que vas a tener que poner un ascensor aquí. Supongo. Espera, déjame un momento que siga leyendo él. A ver. Para cualquiera que haya construido esto sobre el suelo y no le estén saliendo monstruos. Construye una escalera de algún tipo de 128 más bloques sobre el nivel del suelo, pero menos de 128 de lejos del hoppers. Los mobs desaparecen... Ah, vale. Hay que bajar un poquito más. Vale. Espera un momento. Aquí más o menos. Puedes bajar, ¿eh? Vale. Voy a dejar un poco más. Total, eso da igual. En teoría, si esperamos aquí, deberían spawnear monstruos. De hecho, sí que me acuerdo que la mayoría de los grinders hacen esto, de venirse hasta un sitio alto. ¡Ay, no! Vale, no pasa nada. Hasta luego. Vaya. Pensé que... No sé por qué no me he podido subir a la escalera, pero bueno. ¿Tú crees? ¡Qué rápido he sido! ¿Puedo bajar entonces ya o...? No me lo puedo creer. ¡No me lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Funciona! ¡Oh, no! ¡Jolín! ¡Joder! ¡Jolín! ¡Te iba a bajar yo! He bajado con las elitras, lo peor. ¿Dónde estás? Pues hazme TP. Es que está lleno de monstruos ahora. Ya. Es bueno, que... Pues, ponme creativo y hazme TP. Bueno, si me pones en creativo ya llego yo rápido. Es que mira esto. Esto lo has desiluminado. Esto está súper oscuro ahora. ¿Sabes? Pero en teoría ya está. O sea, sí, hay que subirse hasta ahí. Mira la que hay montada. Pero no se mueren de la caída. En teoría tienen que mover, que morirse. Lo he hecho más alto para que se murieran. Pero eso que está apagada. ¿Y si la enciendo? Vale, esta mierda funciona. ¿Josema? A la parte de arriba se ilumina. O sea, perdón, hay zonas oscuras, así que voy a iluminar un poco. ¿Dónde? ¿Cómo que en la parte de arriba? En la parte de arriba hay una zona que es oscura. Josema, eso da igual, ¿eh? O sea, si me estás diciendo en la parte de arriba aquí, esto está completísimamente. Josema, por favor, esto está completísimamente iluminado. Ahí no puede aparecer nada. Ese no es el problema. No, ya, pero... También que esto está en... A ver, un momento. ¿Puedes iluminarme aquí un montón? Todo lo que sea... Voy, ¿dónde estás? Estos cabrones no se mueren aquí, Ángel. Ya lo sé, ya me he dado cuenta que no se mueren. ¿Que te ilumina alrededor de la casa? Sí, no, alrededor de todo esto. ¿Acaba de pasar? Te lo estoy matando. Pero, por cierto, voy a darle a on, a ver si funciona. En teoría va a funcionar. ¡Encendida! A ver, claro, a saber si no hay que esperar ahí arriba. Claro, pues entonces es un asco que no... Ah, no, sí que caen. Parece que sí que caen, ¿eh? A ver. O no, ahora mismo no cae nadie.
A ver. Porque ahora mismo solo hay arañas. ¿What? Ah, vale, ahora. Ahora se ha quitado el agua. Y ahora porque no aparece nada. Por lo de siempre. Por el hueco de spawn. Oh, hay que quedarse arriba. ¿Para que spawnen bichos? Sí, arriba spawnean bichos. Y uno abajo mata. No, no puede haber nadie abajo. Porque si hay alguien abajo no aparecen. Si hay uno abajo aparecen alrededor. Si hay uno abajo aparecen alrededor del desierto. A no ser, Josema, y esto es así, que iluminemos absolutamente todo a unos 128 bloques de aquí. Bueno, pues... no dejando ni un solo huequito de aparición de nada. Absolutamente todo iluminado. Y entonces, en teoría, deberían aparecer solo arriba. Pero mientras haya un mínimo hueco donde pueda aparecer algo, un pequeño trozo de... de mierda. De oscuridad, no, no aparecerán arriba. ¿Y la parte de abajo del desierto? ¿Cueva, estar y todo el percal? ¡Exacto! Pero bueno, aparecen cosas. Tenemos 25 de pólvora. Funcionar funciona con un pero. Ese. Ese pero. También te digo que... vamos a hacer una última prueba. Y lo dejamos ya. Bueno, podemos hacer otro episodio, pero lo dejamos aquí. La última prueba, ¿eh? Prepárate que te voy a dejar usar de conejillo de indias. No jodas. Espera, vale, vale, espérate, espérate, espérate. Dejo todas mis cosas en los... no, 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 no vas a morir, no vas a morir. Ya verás cómo... pues estás en creativo, ¿desde cuándo? Pues desde que me has puesto tú, cabrón. Es verdad, se me olvida. Está la trampa encendida, ¿eh? Ahora está en modo encendido, así que en teoría tendría que estar cayendo la de Dios. Entonces ahora voy a bajar. Sí, es que hay que iluminar como todo el desierto, ¿eh? Todo lo que hay alrededor. Y luego las cuevas, pues poco a poco. Mira, ¿ves? ¿Ves esa araña de ahí abajo? Sí. Ha aparecido en esa esquinita porque en esa esquinita falta luz. ¿Y quieres iluminar, perdón, desde qué bloque a qué bloque? Unos 128 alrededor de la granja. O sea, tenemos que iluminar un chunto entero, ¿no? Más. Unos dos. Unos dos chunos. Quédate ahí donde estás. Quédate ahí donde estás. Ponte, escúchame. ¿A dónde vas? A bajar, a bajar. Quédate donde estás. Que voy a bajar a ver cómo va. Si es que voy a... de día. Ya, da igual. Voy a bajar a ver qué está pasando ahora mismo en la trampa. Es que esto también es un asco, porque mientras estén en on, apenas caen. Ah, bueno, no, sí, sí que caen, sí que caen, sí que caen. Sí, no, hay que quedarse arriba. Hay que quedarse arriba y de vez en cuando bajas y nos matas a todos. Mientras estemos en... mientras tú estés ahí... ¿qué? Aquí aparecerán bichos. Sí, 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 aparecen, aparecen. Vale, sí, o sea, funciona, funciona la granja, al menos funciona. Mientras tú estés ahí, aparecen bichos. Y el agua los tira para abajo. El problema es que yo quería que se murieran, pero no mueren. Entonces, he tenido que ir mal de alturas, pero yo quería que se murieran. Con altura. ¿Y con soltura? Turu, 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 turu. Pero no podemos poner... pero porque si ponemos lo del fuego, los objetos van a desaparecer. Entonces, no podemos poner lo del fuego. También es que hacen despawn. ¿Me bajo ya un...? Sí. Ángel, 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 objetos, Ángel. No te preocupes porque acaban de aparecer todos en los cofres. ¡Hala! Un saludo a todos, hasta la próxima. Adiós. Pero qué hijo de...